presentamos uno de los grandes cavas que tenemos en España, uno de los cavas que no debería faltar en ninguna carta de un restaurante, que es Gramona Tres Lustros. Se trata de un gran reserva, una crianza mínima, 72 meses, larga crianza, y un cupas de uva con un 75% xarelo y un 25% de macabeo. Xarelo y macabeo, que son variedades locales. Estamos ante un cava de larga crianza. Tiene un, bueno, la visual tiene un color ya amarillo intenso, un amarillo dorado. La burbuja, que es algo que en los espumosos es importante, es una burbuja muy, muy bien integrada. En aroma vemos que tiene notas de bollería, pan tostado, que es habitual en este tipo de cavas de larga crianza, junto con notas de manzana asada, fruta ligeramente madura, toques también cítricos como el pomelo, incluso un fondo de hierbas aromáticas. Es un cava complejo, La verdad que cavas con 72 meses no es habitual. La entrada es poderosa, es un cava muy envolvente, tiene una gran estructura, un largo recorrido, y evidentemente creo que de inicio a fin con cualquier comida va de maravilla, ¿no? Casi, fíjate, puedes comer incluso una buena carne blanca con este cava, porque te limpia esa burbuja que tiene, te deja el paladar fresco, ¿no?, y preparado. Ha sido habitual terminar con el cava, ¿no?, cuando este tipo de cavas van bien con toda la comida, desde el inicio hasta el fin. Salud.